Obras en el espigón norte de la playa de Soto Grande para proteger el litoral. El Partido Socialista vence en San Roque las elecciones generales con el 33,46% de los votos. Detenido en la zona de Bahía por un presunto delito de robo con fuerza. El Cartero Real ha comenzado su recorrido por los colegios y guarderías del término municipal. El Castilla del Pino ha recogido más de 3.000 kilos de alimentos para Caritas. Buenas, bienvenidos. 21 de diciembre, comienza una nueva semana y también ha dado comienzo el invierno, hemos cambiado. De estación. Y aquí comienza este tiempo informativo en Canal San Roque Televisión, jornada de lunes y varias noticias, como han visto en los titulares, que vamos a ir comentándoles poco a poco. Eh, comenzamos hablándoles de que el, el Ayuntamiento promueve las obras que se están realizando en el espigón norte de la playa de Sodo Grande, después de que el año pasado se ejecutó el espigón sur. Estos trabajos de protección del litoral están siendo financiados. Por los accidentes en la zona, y el próximo paso será el traslado de 20.000 metros cúbicos de arena desde la desembocadura del río Guadiaro para regenerar una playa cuya desaparición ha propiciado daños materiales en las viviendas y negocios de la zona durante los temporales. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiar, Oscar Ledesma, han visitado la obra, acompañados por el coordinador de alcaldía en la zona, Juan Roca, y por técnicos de la Delegación de Obras y Servicios. El primer edil indicó que se está en los últimos remates de esta actuación del Ayuntamiento de San Roque, con la financiación de los vecinos de Sotogrande, de la comunidad de propietarios y también de la entidad de conservación. Una obra que, según el alcalde, se ha tenido que acometer ante la desidia y la dejadez del Ministerio de Medio Ambiente y la demarcación de costas, ya que llevan años denunciando esta situación de peligrosidad para las viviendas de primera línea de playa del litoral de Sotogrande. Además, manifestó que el deseo del ayuntamiento es que, con el remate de los dos brazos del espigón, se permita la acumulación de arena que el mar irá depositando, pero será escasa. Por ello, habrá que traer arena de la desembocadura del río Guadiaro y de paso solventar el problema de falta de oxigenación en el río. Se realizará con la retirada de los 20.000 metros cúbicos que tienen autorizados para ubicarlos en esta zona y regenerar la playa que es de uso de los vecinos del municipio, principalmente del Valle del Guadiaro. Bueno, en los últimos remates, y actuando el Ayuntamiento de San Roque con la financiación de los vecinos de sotogrande de la comunidad de propietarios y también de la entidad de conservación, ante la desidia y la dejadez del Ministerio de Medio Ambiente de la demarcación de costas, que llevamos años denunciando esta situación. ...de peligrosidad para las viviendas que existen... ...en esta primera línea de playa del litoral de Sotogrande... ...en la que en varias ocasiones con el temporal... ...se ha eh, metido todo lo que es el agua... ...dentro de las propias viviendas, las jardinería... ...en la zona del de, de cucurullo ...nuevamente mientras se está actuando aquí ahora mismo... ...y antes de traer... Todos los metros cúbicos de arena de la bocana del Reguadiaro, durante las actuaciones ya ha habido nuevos temporales que han provocado otra vez pérdidas en algunos materiales de la zona de Cucuruso, de la zona de las viviendas, y teniendo que actuar el ayuntamiento de San Roque, como decía antes, la dejadé de una demarcación de costa y de un ministerio que sí tiene fondos para regenerar playas habitualmente en otros municipios y que nunca nos ha tocado la pedrea en el caso del municipio de San Roque. Más de 4,3 millones de euros que se han destinado a regeneración de playas por parte del gobierno central y la provincia de Cádiz, se han regenerado distintas playas, las que más conocemos son las del rinconcillo y vegetales en Algeciras que además se reponen todos los años. ...por tanto no nos puede justificar el que sin esta actuación... ...no se iba a mantener la arena... ...porque allí se reponen todos los años... ...y ahora aquí con el deseo de que con este remate... ...de estos dos brazos, de estas dos zonas de espigón... ...pues permita ahora la acumulación de arena... ...la acumulación de arena... ...que es lo que es el día a día de, del propio mar... ...irá depositando alguna como ya hemos visto... ...pero es muy escasa... ...pero principalmente lo que hay que traer... ...es arena solventando otro problema... ...que tenemos de oxigen, oxe, oxigenización en el río Guadiaro... Esa oxigenización se va a realizar en mayor en medida siempre que retiremos. Los 20.000 metros cúbicos que tenemos autorizados, retirarlo para además ubicarlo en esta zona y regenerar una playa que sea del uso de todos los vecinos del municipio de San Roque, muy especialmente del Valle del Guadiaro, como siempre ha existido en esta zona. Yo recuerdo en los años 80 y 90 que aquí era una zona prácticamente de mucho zona de camping, cuando se permitía el dormir en, eh, y el montar casetas en las playas, y habitualmente había, pues yo diría, más de 30 metros de, de litoral, de extensión de, de esta playa. ...que era disfrutada por muchos vecinos del municipio de San Roque... Vamos a tratar que con esos 20.000 metros cúbicos... se vuelva a recuperar parte de nuestro objetivo... Y el es que las playas sigan siendo públicas de acceso por, para todos los vecinos... y que finalmente con estos 20.000 metros... pues se pueda desarrollar nuevamente la actividad para los bañistas habituales de la zona de, del municipio de San Roque donde nos encontramos. Hay que recordar que a principios de octubre el ayuntamiento, con la participación también de Soto Grande, tuvo que retirar arena de la desembocadura del río Guadiaro porque se había formado una barrera que taponaba la salida de agua, de manera que estaban empezando a morir peces por falta de oxígeno y aumento de temperatura. Y una de las noticias que más está sonando es que el Partido Socialista eh, ha sido la formación vencedora en San Roque en las elecciones generales de este domingo, al obtener el 33,46% de los votos, mientras que el Partido Popular lograba el 26,30%, Podemos el 17,70% y Ciudadanos el 14,57%. En cuanto a la participación, se situó en un 65,18%. Durante toda la jornada electoral no se registraron incidentes dignos de residencia señora el total de votantes sobre un censo de 20773 personas se situó en 13540, lo que supone el 65,18%. La abstención, pues, ascendió al 34,82%. 7233 personas no ejercieron el derecho al voto. Los votos nulos fueron 153, un 1,14%, y los votos en blanco 166, un 1,27%. Respecto a los comicios de 2011, hay que señalar que el el porcentaje de votos se elevó entonces al 64,86%, la abstención al 35,14, mientras que hubo un 1,18% de votos nulos y un 1,55 de votos en blanco. Los resultados en San Roque a los comicios al Congreso de los Diputados son pues los siguientes: PSOE 4479 votos, 33,46%, Partido Popular 3521, 26,30%, Podemos 2369, 17, 70%. Ciudadanos, 1950, 14,57%. Unidad Popular, Izquierda Unida, 624, un 4,66%. PACMA, 140, 1,05%. UPID, 55, 0,41%. Partido Comunista de los Pueblos de España, 24, un 0,18%. Vox, 25, 0,19%. Recortes, 0, Grupo Verde, 24, 0,18%. Y Partido Libertad, 10. 0,07%. Por distritos, en San Roque 1 venció el Partido Popular con 483 votos frente a 480 del PSOE. En San Roque 2, la victoria fue para el PSOE con 1.234 frente a 935. En Campamento Puente Mayorga ganó el Partido Popular con 547 frente a 538. En Estación de San Roque Taraguilla venció el PSOE con 1.292 frente a 552 del PP. Y en Guadiaro San Enrique del Guadiaro, la victoria fue para el Partido Popular por 1.004 votos frente a los 935 del PSOE. En 2011 los resultados fueron los siguientes. El PP obtuvo 6.152 votos, el PSOE 4.469, Izquierda Unida 865, el Partido Andalucista 493, UPID 399, EQUO 83 votos. El resto de las formaciones que se presentaron, 7 en total, se repartieron el 1,15% de los votos restantes. En cuanto a los líderes de los partidos en San Roque, el primero en votar fue Juan Carlos Ruiz Boix del PSOE, que lo hizo en el edificio Diego Salinas. El siguiente fue Juan Jiménez de Ciudadanos, que ejerció su derecho al voto en el CEIP Taraguilla. José Reyes Fernández de Podemos votó en el antiguo ayuntamiento, mientras que Francisco Javier Quintero, de Unidad Popular Izquierda Unida, lo hizo en el CEIP Barbésula, en San Enrique. La última en votar fue Marina García, del Partido Popular, en el CEIP Sagrado Corazón de Puente Mayorga. El ayuntamiento dispuso un importante operativo de cara a las elecciones. Unos 40 empleados leados municipales contribuyeron al buen desarrollo de los comicios encargándose de aspectos como coordinación, seguridad y cobertura informativa. El objetivo fue garantizar el derecho al voto de las 20.773 personas que pudieron hacerlo en 30 mesas repartidas en 14 locales electorales. En cuanto a distritos, el San Roque 1 contó con 3 mesas, San Roque 2 con 10, Campamento y Puente con 4 mesas, Estación Taraguille Miraflores con seis y Valle del Guadiaro con siete mesas. En total, 14. A las 3 de la tarde, Canal San Roque, Radio Televisión Municipal, emitió un programa especial donde se informó sobre el primer avance de voto en el municipio correspondiente a las 14 horas y los momentos de votar de los líderes locales de los principales partidos en Liza. Hubo otro informativo a las 7 de la tarde que recogió los datos del avance de las 6. Además, a partir de las 8 comenzó un programa especial sobre el recuento de votos que finalizó una vez se conocieron los resultados de la noche electoral. Agentes de la Policía Local de Servicio de la zona de la Bahía procedieron durante la madrugada del pasado viernes a la detención de un individuo por un presunto delito de robo con fuerza. Según informa la Delegación de Seguridad Ciudadana, los hechos tuvieron su inicio cuando una patrulla observó a un individuo en un vehículo estacionado y con cristales rotos. Los agentes procedieron a la identificación del individuo constatando la rotura de una de las lunas del vehículo. Tras un cacheo se comprobó que portaba ganzúas, tijeras y un martillo de los utilizados para romper cristales de emergencias, así como una cámara fotográfica. Los agentes comprobaron que otro vehículo cercano también había sufrido un robo. Por tal motivo, los agentes procedieron a la detención de dicho individuo natural y residente en la línea de la Concepción. El detenido fue puesto a disposición judicial. Frente al batacazo de los populares, el PSOE consiguió mantener el tipo en la comarca y la bajada de votos en las elecciones generales rozó el 3%, pasando de 36.630 a 35.791. Continuidad en la tendencia socialista de los últimos comicios municipales que permite al PSOE seguir con su estela de representación en la comarca, donde Salvador de la Encina volverá a ser diputado electo. La tercera fuerza que desciende en el campo de Gibraltar respecto a las anteriores elecciones generales es. Izquierda Unida. Dos claros vencedores en estos comicios nacionales en el recuento de votos de la comarca Campo Gibraltareña. Por un lado, el Partido Morado de Podemos, que, a pesar de no tener representación en todos los municipios del Campo de Gibraltar, se adueña de 21.725 papeletas de los más de 117.000 votos emitidos en los 107 colegios electorales que abrieron sus puertas en los siete municipios. En segundo lugar, Ciudadanos, que en este 2015 dio el salto desde la comunidad catalana a la política nacional le sigue muy de cerca. En el campo de Gibraltar, 20.180 ciudadanos dieron su apoyo a la formación naranja. Por otra parte, José Ignacio Landaluce del Partido Popular será senador por la provincia de Cádiz. Un nuevo atractivo para los turistas y senderistas que acudan a Castellar. La Delegación Territorial de Medio Ambiente deslidará el año que viene la vereda de San Roque que une Castellar Nuevo con el castillo de unos 16 kilómetros y 20 metros de ancho que discurre en paralelo con la carretera que lleva hasta la fortaleza. La Junta de Andalucía invertirá para estos trabajos unos 30.000 euros, según ha anunciado el alcalde de Castellar, Juan Casanova, quien indicó que en breve estará en exposición pública y se publicará en el Boja. Los trabajos que comenzarán desde la Almoraima consistirán en adecuar la vía pecuaria existente para favorecer el paso a caballos, ciclistas y senderistas. El alcalde indicó que todos los trámites y trabajos deben estar en un máximo de 18 meses, de lo contrario se archivará por ley. Así recordó que se inició hace años pero no se concluyó y se paralizó el procedimiento administrativo. La flota de autobuses que cubren las líneas de transporte del Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar ha sido renovada durante el presente año con la incorporación de siete vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, de manera que el número de líneas sin barreras ya mueven al 74% de los viajeros que utilizan el transporte público para desplazarse por la comarca, frente al 7% contabilizado durante el ejercicio anterior. Este es uno de los datos de explotación aportados durante el Consejo de Administración del Consorcio de Transporte. Del Campo de Gibraltar, celebrado el viernes y presidido por la Delegada Territorial de Fomento y Vivienda Gema Araujo. El delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunciaba este viernes que la barrera contra el tráfico de droga en el río Guadarranque estará operativa para el próximo verano a fin de impedir el paso de embarcaciones dedicadas al contrabando de droga en la desembocadura de este río Gaditano. Según ha indicado la delegación del gobierno en Andalucía en una nota, Sanz ha explicado que el gobierno prevé que las obras comiencen a principios de 2016, una vez que se adjudique el proyecto con un plazo estimado de ejecución de mes y medio y un presupuesto de 425.000 euros. La Delegación Municipal de Infraestructuras, Obras y Servicios ha informado que dentro de las fiestas navideñas no se recogerá en todo el término municipal las basuras el jueves 24 de diciembre ni el jueves 31 de diciembre. La Delegación de Infraestructuras, Obras y Servicios, que preside José Antonio Rojas, espera la participación de los ciudadanos a fin de colaborar con la limpieza y la imagen de la ciudad en estas fiestas, además de preservar el medio ambiente. Y hablando de estas fiestas, el cartero real ha comenzado en la mañana de hoy lunes su recorrido por los colegios y guarderías del término municipal, un total de 17 citas que se desarrollarán hasta este miércoles 23. Durante las mismas, el enviado de sus majestades los Reyes Magos de Oriente ha recogido las cartas cargadas de ilusión de los pequeños y ha entregado a cambio bolsas de gusanitos. Se trata de una actividad organizada por la Delegación Municipal de Fiestas que dirige el concejal Antonio Navas con la colaboración de las comisiones de fiestas de las barriadas y de las AMPAS de los distintos centros educativos. En la zona de Bahía el cartero real recorrió el CEIP Santa Rita, Campamento, la Escuela Infantil Villa Carmela, Puente Mayorga y el CEIP Sagrado Corazón, también de Puente Mayorga. Junto al cartero y su paje se encontraron varios miembros de la corporación como la teniente de alcalde de la zona de Bahía, Mónica Córdoba. También se pasó por el casco, parando por la Escuela Infantil Reina Juana y la Escuela Infantil Nelson Mandela. En cuanto a la zona interior, estuvo por la Escuela Infantil Payasines y el CEIP San Bernardo, ambos centros situados en la estación. En estos dos últimos centros, junto al cartero y su paje, se encontraban el teniente de alcalde de la zona, Juan Manuel Ordóñez, y los ediles María Teresa Benítez y David Ramos. Mañana martes, el cartero real tendrá tres citas con los pequeños, a las nueve y cuarto de la mañana, en el CEIP Gloria Fuertes de diario mientras que a las 12 se pasará por dos colegios del Casco, el Cartella y el Maestro Apolinar. El miércoles realizará otra jornada tan intensiva como la de hoy. A las 10 menos cuarto estará en el CEIP Taraguilla, a las 10 en los colegios del Casco Gabriel Arenas y Santa María Coronada, a las 11 y media en la Escuela Infantil San Enrique y en la Escuela Infantil Peque Guardería de Miraflores, a mediodía en la Escuela Infantil Peter Pan de Taraguilla y finalmente a las 12 y media en el CEIP Barbésula de San Enrique. El Instituto Carlos Castilla del Pino ha recogido más de 3.000 kilos de alimentos, principalmente para niños, destinados a Caritas durante la campaña de Navidad, que ha desarrollado en las últimas semanas por cuarto año consecutivo. Hay que destacar que en la recta final de la campaña ha aumentado considerablemente el volumen de lo recaudado. Este año, tal y como se indicaba en los carteles anunciadores, se solicitaba máxima colaboración en la entrega de alimentos para niños, como así ha sido. Con un volumen aproximado de más de 3.000 kilogramos que han ido a parar a los almacenes de Caritas, se han cumplido los dos objetivos propuestos. Por un lado, paliar la carencia de alimentos para los más pequeños y, por otro, despertar el espíritu de colaboración y solidaridad entre los alumnos del Instituto. Desde el Centro se ha agradecido toda la colaboración e implicación de todos los que han hecho realidad la campaña solidaria, tanto pertenecientes al Instituto como infinidad de personas anónimas, pues sin ellos no hubiera sido posible. La misma. Por otro lado, el director de Cáritas San Roque, Juan Antonio Martín, ha agradecido de primera mano la ayuda prestada por todos y el éxito de la recogida de alimentos. Francisco Collado, profesor del instituto que ha coordinado la campaña, destacó la ayuda recibida por compañeros de otros centros que año tras año colaboran con el centro llevando el espíritu solidario hasta sus aulas. El concejal de Participación Ciudadana David Ramos ha destacado la gran labor solidaria que realiza cada año este instituto, un trabajo en el que participan tanto alumnos como docentes. Desde el ayuntamiento se ha querido reconocer este esfuerzo y felicitarles por su éxito, además de agradecer a todos los que se han acercado al Castilla del Pino para llevar alimentos y han contribuido a esta gran causa, sin olvidar a los que han ayudado en su transporte. La iniciativa de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Maestro Pulinar de organizar el primer certamen interescolar de Villancicos fue todo un éxito. El Teatro Juan Luis Galiardo se llenó el viernes pasado de público que disfrutó de las actuaciones de los siete grupos participantes. El 50% de la recaudación irá para la Asociación Organizadora, mientras que la otra mitad se destinará al programa de garantía alimentaria del Ayuntamiento. El primer premio fue para el coro integrado por alumnos de quinto y sexto del Colegio Maestro Apolinar, quedando segundo el coro del CEIP Cartella y tercero el del CEIP Santa María Coronada colaboraba la Delegación Municipal de Cultura, que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena, y entre los asistentes se contaron el concejal de Participación Ciudadana, David Ramos, y el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, quien dirigió unas breves palabras a los asistentes. Se invitó a todos los colegios del municipio, si bien participaron un total de siete grupos. Cuatro del Maestro Apolinar, uno del Santa María Coronada, otro del Cartella y uno del Santa Rita, en campamento. El máximo de integrantes por grupo se fijó en 25 niños y niñas. Los tres primeros clasificados obtuvieron premios de material escolar, si bien se quería fomentar sobre todo la participación de los centros. El año próximo está previsto que se repita este certamen, dado el éxito de la primera edición. Desde la AMPA del maestro Apolinar se ha subrayado el carácter benéfico de este certamen porque la mitad de la recaudación se destinará íntegra al programa municipal que proporciona ayuda a familias en situación de riesgo de exclusión social. Con el resto, se han conseguido fondos para llevar a cabo mejoras en el centro, como hacer más atractiva para los alumnos la biblioteca del colegio y renovar material informático del mismo. Las comisiones de fiestas siguen desarrollando actividades en todo el término municipal con motivo de la Navidad. Así, en la tarde del viernes hubo una chocolatada y una degustación de dulces navideños en la estación de San Roque y una merienda de la mujer en Taraguilla. Además, el sábado se realizó una comida de convivencia vecinal en Torre Guadiaro y un concurso de repostería en San Enrique. Mañana martes se desarrollará el tradicional día del polvorón y el anís en Torre Guadiaro y por la tarde habrá cuenta en Targuilla. En cuanto a la chocolatada y degustación, se celebró en el Salón Parroquial de la Estación con la organización de la Asociación de Mujeres Molino de Fuego. El acto estaba abierto a todo el público, pero en el concurso solo podían participar las mujeres de la barriada. Por otro lado, la Comisión de Fiestas de Taraguilla organizó en la Cafetería Los Rosales una merienda de la mujer, que también logró un gran éxito de asistencia. La Escuela Unitaria de Torreguadiaro acogió el sábado la comida de convivencia de vecinos que, como todos los años, reunió numerosos residentes en la zona que disfrutaron de una paella y un gran ambiente. Mañana martes, a primera hora, también hay prevista una alta asistencia al Día del Polvorón y el Anís, que tendrá lugar en el Centro de Día de la Tercera Edad de dicha barriada, una fiesta que se aprovecha para seguir en directo el sorteo de la Lotería Nacional. Por otro lado, la Comisión de Fiestas de Taraguilla, con la colaboración de la Delegación Municipal de Bibliotecas, que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena, organiza para mañana martes, a partir de las seis, una sesión de cuentacuentos que tendrá lugar en el Centro de Día de la Barriada. En cuanto al concurso de repostería navideña de San Enrique, se desarrolló el sábado en el Centro de Día de la Tercera Edad, con una buena participación. Al final del mismo los asistentes degustaron los suculentos dulces. Pasamos ahora a hablarles del deporte. Nueva derrota del Club de Baloncesto Zona Bahía en la jornada sexta del Senior Provincial de Baloncesto Masculino, que sucumbió ante el Gimnástica Portuense en el Pabellón Municipal de San Roque por 51-72. Tampoco ha habido suerte en esta jornada ante el conjunto visitante llegado del puerto de Santa María, que en la tarde de este sábado acabó llevándose para sí la victoria. El equipo de San Roque cierra el año con una nueva derrota, pese a una primera parte igualada al descanso, 27 a 27, pero la falta de anotación pasó factura nuevamente al Zona Bahía y en la segunda parte se vio superado por el equipo rival. Los resultados fueron de 12 a 17 en el primer cuarto, de 15 a 10 en el segundo, de 10 a 25 en el tercero y de 14 a 30 en el cuarto. El resultado final de 51 a 72 no dejó dudas, alzándose con los puntos el portuense. El equipo infantil femenino del Club de Atletismo San Roque se ha quedado en séptima posición en el Campeonato de Andalucía por equipos en pista cubierta celebrado este domingo 20 de diciembre en el Centro de Tecnificación de Antequera. En general, todas las participantes del Club de Atletismo han mejorado sus marcas. Aunque partía con la cuarta puntuación de los equipos, la mala suerte sobrevoló al equipo sanroqueño. Comenzó el campeonato con la prueba de 3 kilómetros marcha, donde Silvina Ruiz consiguió una muy buena cuarta plaza, rebajando en más de un minuto su marca. La longitud que defendía Yolanda Chávez y con un salto de 4,08 metros, terminó en sexta posición. A continuación, en la prueba de 60 metros valla, Dunia Amor, que partía con la mejor marca de los participantes, se destacó muy pronto en la prueba con una ventaja importante sobre sus contrincantes, pero en la última valla tropezó y se fue por los suelos. La caída fue tan fuerte que se ha producido una pequeña fractura en la muñeca izquierda y aún así llegó a meta para sumar puntos, lo que demuestra lo competitiva que es esta atleta. En la siguiente prueba, 60 metros liso, Laura Chávez, que también partía con la mejor marca, fue descalificada por una salida nula. A estas alturas, cuando aún quedaban cuatro pruebas y el relevo, hubo un desánimo en el equipo al ver que se les escapaba subir al podium pero supieron reponerse y el peso de Elena Menéndez mejoró marca y conseguía acabar en sexta posición. En 500 metros, Mirella Palacios y Mil metros de Zara Rodríguez, aunque mejoraban su marca, terminaron ambas en octavo lugar. En salto de altura, Carmen Collado, que partía con la cuarta marca, Consiguió una notable segunda posición, además mejorando su marca para dejarla en 1,45 metros. El relevo formado por Laura Chávez, Yolanda Chávez, Mireia Palacios en sustitución de Dunia Amor. Por su lesión en las vallas y Carmen Collado, corrieron en la segunda serie de los relevos. Ganaron con una absoluta superioridad sobre sus adversarias. Lástima que en la primera serie les superara por muy poco el equipo cordobés del Trotasierra, lo que seguramente hubiera supuesto la victoria para las sanroqueñas si hubieran corrido en la misma serie. En resumen, una buena jornada de atletismo donde los 15 puntos que se les escapó los hubiese puesto en la segunda posición. Desde el club quieren felicitar a estas atletas y ya se piensa en las próximas competiciones y sobre todo que Dunia Amor tenga una pronta recuperación para poder volver a los entrenamientos y conseguir el individual donde encabeza el ranking andaluz. Y este fin de semana también se han producido resultados dispares en el fútbol de segunda y tercera andaluza. En los encuentros disputados en el municipio, donde el Guadiaro y Atlético San Roque han escalado puestos, mientras que el San Bernardo ha caído en el Alberto Umbría y se queda sin puntuar. En segunda andaluza Cádiz se celebró la jornada 16 de liga donde el Club Deportivo Guadiaro consiguió imponerse finalmente al Club Deportivo Novo Chiclana, conjunto que no se lo puso fácil a los guadiareños en la Unión, pero finalmente los de Sergio Menas se llevaron los tres puntos con su 3 a 2, volviendo a recuperar el segundo puesto de la clasificación general por puntos con 33. La próxima semana el Guadiaro jugará a domicilio del Estella Club Deportivo, decimoterceros con 14 puntos. Sin embargo el Club Deportivo San Bernardo no volvió a tener una buena jornada, cayendo en su propio campo, el Alberto Umbría, ante el Chiclana Industrial por 0 a 3, resultado este que los deja en el segundo puesto con 17 puntos. El Samber se mide este próximo fin de semana a domicilio del Club de Fútbol San José Obrero, novenos con 19 puntos. En tercera Andaluza Cádiz se jugó la jornada 15, en la que el Atlético San Roque dio nuevamente muestras de su recuperada fortaleza, con un imponente 3 a 0 en el Vicente Blanca ante el San Benito Club de fútbol. Los sanroqueños han subido al tercer puesto de la tabla con 26 puntos y se miden el próximo fin de semana con el Juventud Sanluqueña que está un puesto inferior, cuartos, con 25 puntos. El tiempo meteorológico, vamos a ofrecerles ahora será para la jornada de mañana martes, casi no hay cambios. El tiempo previsto para este martes será de cielos cubiertos, aunque sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 18 de máxima, con levante fuerte, sobre todo en las cercanías del estrecho. Y así finaliza este tiempo informativo. Muchas gracias por su atención. Les emplazamos a mañana, martes 22 de diciembre. Obras en el espigón norte de la playa de Sotogrande para proteger el litoral. El Partido Socialista vence en San Roque las elecciones generales con el 33,46% de los votos. Detenido en la zona de Bahía por un presunto delito de robo con fuerza. El cartero real ha comenzado su recorrido por los colegios y guarderías del término municipal. El Castilla del Pino ha recogido más de 3.000 kilos de alimentos para caritas.